cuándo acabará todo esto. Gerald. Jaskier. ¿Cómo has acabado aquí? ¿Teletransporte? Tris también me ha teletransportado. Siempre es una aventura. ¿Eso ha hecho? Seguro que tiene un mal día. ¿Por qué te ha teletransportado, Tris? Digamos que me salvó del beso de la muerte. Qué interesante. Quizá lo use en mi nueva balada. Qué lugar más bonito. Tris dijo que nos quedáramos hasta que la princesa deje de soñar con cortarte el cuello. De acuerdo. Háblame del lugar. Pero en prosa, por favor. Una zona encantadora con un ambiente mágico. Los campesinos parecen felices y las campesinas... ¿Qué pretendes? Tenemos una boda. Alina, la hija del alcalde de la aldea, y Julian, el mercader rico de Kovir. Además, aquí viven los Bodyanoi. Y, Alina cuida a Alvin. ¿Nuestro Alvin? A menos que tenga un gemelo. ¿Jaskier? Sí, Tris dijo que deberías protegerlo, ya que andan detrás de él, o algo así. ¿Algo más? No creo. Voy a la taberna a ver alguna chica encantadora que me suba el ánimo. Saludos, señor. Qué gran taberna. ¿Qué? ¿Crees que en el país todo es pequeño? Lo he dicho sin ánimo de ofender. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Dónde está el alcalde de la aldea? En la aldea hay una cabaña grande donde suele estar el alcalde. Y vive en... otra cabaña grande, así que... La encontraré. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Alguna noticia interesante? Una boda, nada menos. La hija mayor del alcalde, Alina, se casa con uno de la ciudad que se llama Julian. Se aloja en mi posada. Una cosa. ¿Sí? Thank you.
¿En qué puedo ayudarte? Una cosa. ¿Sí? Pareces triste. ¿Puedo hacer algo por ti? Quizás. Lu el chorizo y Bo el dentudo han robado una caja del mejor licor. Recupérala y te daré un artefacto muy útil. ¿Qué artefacto? ¡Era broma! No me hace gracia. Tu pregunta me recordó unos juegos de antaño. No he podido evitarlo. Da igual. ¿En qué puedo ayudarte? Una cosa. ¿Sí? Seguro que sabes historias interesantes. ¡Claro! ¡Soy posadero! Hace mucho tiempo, en un valle muy lejano, vivía una chica. Era una auténtica princesa, hechicera y bruja. ¿Las tres? ¿No es demasiado? ¡No interrumpas! ¿Quieres oír la historia o no? No volveré a interrumpirte. Una historia acerca del destino podría resultarte útil, brujo. Nació princesa y nada le faltaba. Vivía en palacios protegida por cientos de caballeros. Todo el mundo creía que se convertiría en una reina poderosa. Sus padres murieron. Unos enemigos asesinaron a su abuela y tomaron el reino. En Caen Morhen, la fortaleza de los brujos, consiguió una nueva familia. Aprendió a luchar, pero el destino volvió a interferir. La muchacha tenía talento mágico. Estudió magia arcana. La hechicera estaba enamorada de un brujo y los dos adoptaron a la chica. Ella era muy feliz. Estalló la guerra y el destino separó a la afectuosa familia. Afligida, la muchacha rechazó la magia y la muerte le pisaba los talones. Los amados por ella habían muerto. Solo el brujo y la hechicera se negaban a... El destino la llevó a costas extranjeras, pero regresó. El asesino más terrible la siguió, pero ella se impuso. Los agentes de... Y cuando mató a todos sus enemigos, y en el mundo se hizo la paz, se reunió con el brujo y con la hechicera. ¿Qué ocurrió? Un campesino sin entrenamiento marcial mató al brujo. La hechicera murió intentando revivirlo. La muchacha no pudo hacer nada porque había renunciado a la magia. Así que la princesa que no reinaría, la bruja que luchó contra humanos y la hechicera que no... Me parece que no me lo has contado todo. Casi todo. Se llamaba Cirila. ¿Qué importa eso? Adiós. Berengar, brujo y proscrito misterioso. Por fin lo he encontrado. ¿Qué narices hago aquí? ¿Qué quieres? Te he buscado. Quiero preguntarte cosas. ¿No buscas la armadura legendaria? Tendrás que esperar porque un Vix y varias Lamias están a punto de llegar. ¿Podrás con ellos? No soy un niño.
Como solía decir el viejo bobo Besemir, lucha y ya veremos. Ya vienen, prepárate. Llevo preparado desde niño. En Caer Morhen se ocuparon de que lo estuviera. Bien de estilo, aunque no perfecto. Durante la media pirueta dejas desguarnecida la ingle. No fue así. Te lo demostraré cuando salgamos de aquí. No pretendo discutir sobre esgrima. ¿Qué sabes de la salamandra? ¿Vas al grano? ¿Sabes por qué me río? No. Eres rápido, letal y seguro de ti mismo. Un brujo que tiene clarísimo lo que está bien y lo que está mal. ¿Te crees mejor que yo? No lo sé. Pero no quiero luchar contigo. El código lo prohíbe. Cuidado, aquí vienen otra vez. Ha sido fácil. No voy a dejar que me maten unas cuantas lamias. Hablemos. ¿Vas a obligarme? No tenía intención. Se me había ocurrido que... ¿Que como los dos somos brujos llegaríamos a un acuerdo? Para mí no sois mejores que el granuja del profesor. Si acaso eres más hipócrita. ¿Entonces colaborabas con la salamandra? Yo no he dicho eso. ¡Mierda! Creo que hemos acabado. ¿Podemos hablar? De acuerdo, pero no aquí. Salgamos. Sentémonos junto a la hoguera. Muy bien. Thank you.
dichoso destino de los brujos. Ahora podemos hablar. Empecemos por el principio. ¿Qué relación tienes con la salamandra? Cuando me encontraron, el profesor me dijo: ayúdanos o te cortamos los huevos. Me recordaron a los brujos. Jamás tuve alternativa, ni con ellos ni con vosotros. Los brujos me transformaron en un mutante y luego el profesor me convirtió en un delincuente, dos veces proscrito. Huí en cuanto pude. No me sacaron nada. Y por eso vine aquí. Dicen que intentas resolver el conflicto entre los humanos y los Bodjanoi. ¿Te mandan a zanjar mi contrato? Muy bien, para ti. ¿Qué contrato? El de negociar una paz entre humanos y Bodjanoi. Ambos bandos acudieron a mí. No tengo intención de cumplirlo y el trabajo encaja a la perfección con tu aura de santurrón. ¿Detecto envidia? No te desaires. Solo siento desprecio por la gente que es como tú. No te desvíes. ¿Mi punto de vista? Si eliminas a uno de los bandos, todo se solucionará. Mencionaste una armadura. ¿No conoces la leyenda? Pensaba que todos los brujitos la habían oído. Cuéntame. La leyenda habla de un gran guerrero y de sus proezas. Es más aburrida que la balada de Jaskier sobre ti. Y mira que es difícil. Resulta que nuestro héroe empleaba las técnicas de combate de los brujos. ¿Era brujo? A saber. Parece interesante. Lo llamaban Cuervo. Tenía contacto con algunos inventores gnomos de conocimiento técnico superior. En sus talleres secretos bajo el Monte Carbono crearon una armadura resistente y ligera, perfecta para un brujo. Una armadura legendaria. Debería buscar tesoros. Buena suerte. Sospecho que a Cuervo lo enterraron con ella. Llevo tiempo buscándola en cementerios. ¿Sabes de alguien que pudiera contarme algo más de la armadura? El herrero del lugar conoce la leyenda. O puedes probar con el elfo, manitas. Lo haré. ¿Y eso? ¿Sabes dónde puedo encontrar al cordial sacerdote Bodjano? Junto al altar de la Dama del Lago, en la orilla. A veces, los adoradores de Dagón lo ahuyentan, así que espéralo, si eso no es indigno de ti. Ya veo. ¿Y eso? Mencionaste una imperfección en mi defensa. Sí. Tu ingle queda al descubierto y hasta un niño se daría cuenta. También sé el motivo. ¿Por qué? Tú te destrozaste una pierna, ¿verdad? Posiblemente. Así son las cosas. Quien a hierro mata. Adiós.
Thank you.
¡Estúpido juego! Hablemos.
¿Dónde está el cordial sacerdote Bodjano? Rinde culto en el altar de la Dama del Lago. En ocasiones lo echan los adoradores de Dagón, pero siempre vuelve. Ya veo. Hablemos. Tengo el collar. El libro sobre los Bodianoi habla de todos los tipos de gente pez que puedes encontrarte. La runa reforzará tu espada. Si me eliges a mí, atenderé tus heridas cuando te haga falta. El libro de los Bodianoi. Para ti, aunque es un tomo muy aburrido. Gracias. Quédate con esto como recuerdo. El amuleto te protegerá de los sumergidos. Lo sé todo. Pregunta. Cuídate.
Se suponía que tenía que hacer. ¡Qué pena! Brujo, esas damas del mediodía impiden que trabajemos en el campo. Bueno, ya sé que no hay nada gratis. A ver si ese avaro de Hoffman se desprende de unas monedas para acabar con este problema. ¿De dónde vienen las damas del mediodía? Son demonios del mediodía que aparecen cuando el sol llega a su cenit. Lo saben hasta los niños. Me gustaría tener más datos. Las damas del mediodía nacen del calor, del dolor y del sudor de los segadores. Bailan al sol y atraen a los viajeros incautos. Nadie ha sobrevivido a una danza con las damas del mediodía. Se marchan cuando se pone el sol y vuelven cuando el sol está en todo lo alto. Gracias por la historia. Buenos días. Saludos. Soy Geralt, el brujo. Jaskier cantó en una ocasión una balada de amor sobre un brujo. Qué amable. ¿Los brujos son caballeros que luchan contra el mal y la corrupción? No del todo. La balada era muy romántica. Amantes unidos por el destino, pero incapaces de reunirse. Muy romántica. Me voy a casar dentro de poco. ¿Qué te trae aquí? ¿Vas a hacerte cargo de Alvin? Sí. Tiene unos ojos grandes, preciosos. Por desgracia, mi futuro marido no quiere adoptar a Alvin. ¿Puedo hablar con Alvin? Sí, suele estar jugando en la aldea o ayudándome en la casa. Adiós. Espera, quiero pedirte una cosa. Si pasas por la posada, ¿te importaría ver si está mi prometido? ¿Y si mi hermana Celina anda por ahí? ¿Dónde está tu prometido? No nos hablamos y está muy enfadado. Discutimos por Alvin.
¿Ya estáis discutiendo? A Julian le gustaría que tengamos hijos y quiere que enviemos a Alvin al templo de Melitele o a que se instruya como brujo. Lo encontrarás en la taberna. Ya veo. Hola, Gerald. Tengo una casa nueva. Es mejor que vivir en Wythima, pero te echo de menos. ¿Te gusta esto? ¡Ya! ¿Vamos a matar monstruos? Alvin, cazar monstruos es muy peligroso. Lo evitarás siempre que te sea posible. Te lo prometo. Pero por aquí hay elfos. Una es preciosa, pero discutió con Don Tobías. ¿Podemos jugar a matar al elfo? Voy a tener que hablar con Alina y contigo. No es cosa de Alina. Todos los niños juegan. Yo siempre soy el gran maestre. Ya hablaremos. Saludos. Soy Adam. Gerald. Pretendo componer un poema de amor para mi amada Alina. Pregúntale a Jaskier, el poeta. Por lo visto, se le da bien. Me dijo que el amor me inspiraría. Él está ocupado con un empeño similar. ¿Un empeño? Corteja a la hija del molinero para suscitar los celos de Doña Arlene. Es muy astuto. Como un zorro. ¿Puedo pedirte una cosa? ¿Sí? ¿Estás enamorado de Alina? Sabrás que se va a casar. La amo en secreto, así que te ruego discreción. El matrimonio no es obstáculo para el amor verdadero. Adiós. ¡Saludos! Hola. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Quién eres? Un manitas a su servicio. Realizo todo tipo de reparaciones, fabrico objetos peculiares y extraños, soy un herrero y carpintero hábil y creativo. Eres muy polifacético. Hay que sobrevivir, así que ofrezco otros servicios. Además, tengo una afición bastante cara. ¿Qué? Mis parientes y yo queremos construir una máquina voladora. Ya hemos hecho varias, pero ninguna ha funcionado. Hemos tenido que sufragar los gastos médicos del piloto. Ya veo. ¿Sí? Berengar mencionó que conocías la leyenda de Cuervo. No sé nada de la leyenda. Me interesa más la tecnología. El diseño de esa armadura fue todo un hito gracias a los avances en metalurgia y fundido. Muy interesante. Con respecto a la armadura... Puedo intentar hablarle de sus cualidades... Muy bien, pero recuerda que no sé nada de metalurgia y forja. Quedan tres elementos de la armadura de cuervo. Una hombrera, un guardabrazos y un guantelete. En su manufactura se emplearon tecnologías de vanguardia y... Los gnomos nos llevan una generación de ventaja en cuanto a tecnología. Bajo el monte carbono tienen altos hornos y cisternas de enfriamiento. ¿Qué me cuentas de la armadura? Como quiera. Las tecnologías mencionadas permiten la elaboración de acero duro y flexible. Como dije, solo quedan unas cuantas piezas de la armadura. Si la quiere entera, tendrá que encontrar material de recambio y alguien que pueda montar todos los elementos. ¿Alguna sugerencia? Busque criptas donde hayan enterrado a grandes caballeros. He oído que los condes de la dinastía Ruyter tenían armaduras similares. Seguro que se pueden volver a forjar.
Vengo de lejos y no veo señales de boda. Me encantan las bodas. Buenos días, brujo. Saludos. Pareces triste. Mi hermana se casará con un hombre que no le gusta. No tengo nada que ponerme para la boda, ya que nuestro padre se ha gastado los ahorros en la dote de su querida hija. Además, hace mucho calor. Pero por lo demás todo va bien. No parece que vaya tan bien. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Sí? ¿Tu hermana no se alegra de casarse? ¿Se alegra? Le da igual su hermana pequeña. Alina no se merece la felicidad. ¡Oh! ¡Cómo la odio! Ha enredado a Julian, un rico mercader, y va por ahí con aires de grandeza. No temas, encontrarás a un buen marido. ¿Mejor que Julian? ¿No como el sufrido Adam? Da lástima. Quizá te refieras al ermitaño. Esas son mis opciones. ¿Has visto el anillo de compromiso que Julian le ha regalado a Lina? Con un diamante más grande que un huevo de paloma. Tranquilízate. ¿Por qué te pones de su lado? Reconócelo, te ha deslumbrado. ¡Oh, cómo lo odio! No va a tenerte. Me entregaré a ti ahora mismo sobre la roca más cercana. Solo tienes que darme un anillo más bonito que el que le regaló Julian a Lina. Tengo el anillo. Enséñamelo. Tiene que ser más bonito que el anillo de compromiso de Alina. ¿Ese es el anillo? Bueno, le demostraré a Alina que puedo conseguir a cualquier hombre. Pero... Bésame. De acuerdo. Geralt, ¿eres tú? He encontrado a Alvin. Alvin, Triss quería que hiciera algo y me estuvo insistiendo una hora. ¡Ajá! Tengo un amuleto de dimerita para él. Jaskier, no puedo confiarte nada. ¿Sí? Me acabo de acordar de que tengo un paquete para ti. ¿Un paquete? Me parece muy difícil. Deja de quejarte, Jaskier. ¿Qué tienes para mí? Una carta de tu amada. ¿Triss? Dámela. ¿En qué puedo ayudarte? Una cosa. ¿Sí?
qué puedo ayudarte? Saludos, brujo. He oído muchas cosas buenas de los tuyos. Qué raro. La gente suele tratarme como si fuera un leproso. En mi casa no. De niño oí muchas historias de un brujo que salvó la vida de mi abuelo a cambio de un penique de plata. Eso tuvo que ser hace mucho. Yo me llamo Gerald. Oh, sí. Hace muchísimo. Me llamo Julian. Encantado. ¿En qué puedo ayudarte? Una cosa. ¿Sí? ¿Gerald? ¿Gerald? Me he quedado con el trabajo de Berengar y he decidido solucionar el problema. Mira, estoy en plenos preparativos de mi boda. No tienes ni idea del tiempo que se pierde. Vuelve más tarde. Cuéntame la historia de tu abuelo. El abuelo, que Melitele guarde su alma, tenía un terrenito. Una finca en un valle helado y rocoso en el norte. Trabajó duro todos los años para descubrir el tesoro. Inicialmente, muchos aceptaron los empleos que ofrecía. Con 47 años, tenía reuma y un montón de cabelleras de bóbolac en la capa. La pena lo abrumó y salió. Los dioses respondieron. Hubo un estruendo. Mi abuelo volvió en sí. Salió de la nieve y vio algo que cambió. Mi abuelo corrió. Y solo se agachó una vez. Mientras bajaba de las montañas, se encontró con un brujo. Volvieron al valle y el brujo mató a la bestia. No pudo evitar ver la riqueza. El abuelo acabó fiándose de él y supo que, tarde o temprano, llegaría algo o alguien y querría quedarse con el tesoro, pues la riqueza. Se hicieron socios. El brujo vigilaba a los obreros, mataba monstruos y ahuyentaba a los bandidos, mientras el abuelo... ¿Qué pasa? Me voy a casar con la hija del alcalde de la aldea, Alina. Estamos preparando nuestra boda. Quería preguntarte por alguien. Necesita un mentor que conozca la magia. Ni yo ni mi futura esposa somos tutores adecuados. Ya veo. Deberías adiestrarlo para que se convierta en brujo. No sabes lo que dices. Por el momento no le quitaré ojo. ¿Gerald? Adiós. Thank you.
¿Por qué me buscas? Estoy buscando a Alvin. Si no está en la aldea, busca en las ruinas. Gracias. ¿Por qué me buscas? ¿Alvin se ha comportado de manera extraña? Me contó historias terribles. Creía que deliraba. ¿Qué ha dicho? Algo sobre fantasmas condenados a sufrir eternamente por un amor no correspondido. Era tan... romántico, ya. Iré a buscarlo. ¿Por qué me buscas? He visto juntos a Julian y a Celina, pero no te pongas nerviosa. Celina quería llamar la atención, pero Julian no parecía estar interesado. Celina puede ser insoportable, pero cambiará si se casa. Julian me ama y ninguna disputa podrá cambiar este hecho. Solo quería asegurarme de que Julian estaba bien sin que él supiera que estaba preocupada. Gracias, brujo. Ah, mujeres. Es injusto. Eres distinto. Qué interesante. ¿Sí? ¿Sí?
de Rivia en persona. Eres famoso en el mundo fantasmal. Alvin, apártate. Los fantasmas invocados pueden ser muy peligrosos. Solo quería usar el poder, como Triss. Suelo ser amable, pero estoy muy solo. Me gustaría que alguien se quedase a jugar a los dados. Es un chico listo. Déjalo en paz. Hay una solución típica. Nos lo jugamos. El perdedor deja el chico al otro. No me interesa. Apártate. Te equivocas. Me has salvado. Tenía mucho miedo. Todo va bien. Lo sé. ¿Qué te trajo hasta las ruinas? El ermitaño me dijo que eran mágicos. Triss dijo que algún día aprendería a conjurar hechizos. Me gusta la magia. La felicidad no dura. No tenía derecho a exponer de ese modo a Alvin. Las salamandras no saben lo que es la piedad y no se detienen ante nada. No nací para ser padre. Soy brujo. A veces lo lamento. Y los echo de menos. A los dos. Tengo un regalo para ti. ¿Te gusta este collar de dimerita? Los collares son para las niñas. Mantendrá a raya a tus pesadillas. Yo también llevo uno. Un amuleto como el tuyo. ¿Quieres vivir con Alina y con Julian? Sueño con Alina. La veo en el campo, bailando al sol, buscando algo. Me dice que la ayude y yo sé que no encontraremos nada. Cuando me despierto no puedo respirar y me siento mal. No son más que malos sueños, Alvin. ¿Tú no querías vivir con gente corriente? Los brujos protegen a gente así. Sencilla, indefensa, normal. Ponte el collar. Dorin, mírame a los ojos y contempla tu propia muerte. No tengo por qué escucharte. Ni siquiera eres humano. Alvin. ¿Ves lo necesaria que es esta acción, cueste lo que cueste? Geralt, despierta tu mente. Qué interesante. El cadáver lleva aquí mucho tiempo, pero algo impide que los huesos se desintegren. Saludos, no va a poder seguir adelante. El puente ha caído. Parece que aún es posible cruzarlo. Allí solo hay bosques y praderas. Gracias por el aviso. ¿Necesitáis un brujo? ¿Eres un brujo? Sí. ¿Señor? ¿Necesitáis un brujo? La obra de mi vida está a punto de pasar al olvido, buen señor. Solo usted puede ayudar. ¿Cómo? Tuve un sueño. Los fantasmas del río me pidieron ayuda. A mí, a un humilde siervo de la Dama del Lago. Una oportunidad única de demostrar mi devoción. Claro. El viejo puente que cuidaba cayó en desuso. Los fantasmas siguen unidos a él. Me pidieron que lo dejara todo como estaba. ¿En qué puedo ayudarte?
Lo que mi hijo y yo construimos de día es destruido de noche. Seguro que son esos dichosos gnomos. Mi ayuda te va a costar dinero. ¿Quieres 400 orens o un libro sobre espectros y el rey de la cacería salvaje? También puedes contar con la ayuda de mi hijo en tus peligrosas internadas en el campo. Es un arquero magnífico. Negociemos. Ve a ver a la vieja de la aldea. Ten cuidado, es una bruja, pero tal vez sepa cómo ahuyentar a los Griggs. De acuerdo. Me alegro de verte. ¿Qué ha pasado? Alina fue a dar un paseo por el campo y no ha vuelto. Me estoy volviendo loco. Geralt, ayúdame. Muy bien. Iré a buscarla. Gracias. He soñado que era un brujo que luchaba con un monstruo y no tenía miedo. Solo los tontos no tienen miedo. Los aldeanos dicen que Berengar tiene miedo de matar a un pez gigante. Pero tú no. Quiero ser brujo. ¿Crees que es divertido? Claro que sí. Como tú, no como Berengar. Los brujos son muy valientes. Nunca se ponen enfermos. No nos ponemos enfermos, pero nos sale caro. Y además está el dolor. ¿Te gustaría sentir mucho dolor? No. ¿No puedo ser brujo sin eso? No. Entonces no estoy seguro. Hola, Geralt. Estos campos son estupendos para jugar. ¿Tienes el collar? Siempre lo llevo puesto. ¿Sigues teniendo pesadillas? Si me duermo de día, no. Pero de noche, tengo sueños muy raros. No hace falta que me lo jures. Sueño con Alina. La veo en el campo, bailando al sol, buscando algo. Me dice que la ayude y yo sé que no encontraremos nada. Cuando me despierto no puedo respirar y me siento mal. No son más que malos sueños, Alvin.
Llevaba un chal lleno de jugosas frambuesas para mi amado. ¿Has visto mi chal, peregrino? Lo he perdido. Voy a casarme pronto, pero he de ver a mi amado una vez más. Se va a poner muy triste si no le llevo frambuesas dulces. Amar es sufrir, un dolor que atraviesa mi alma como una lanza. ¿Dónde está mi amado? Ven a descansar al sol. Ah, mi querida hermana, lloré sobre tu hombro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanto frío? Porque estás muerta, Alina. ¡Mientes! ¡Te voy a sacar los ojos! Pero... Sé bueno, luego te veo. ¡Has matado a mi querida Alina! ¡No era mi intención! ¡Mentirosa! ¡Tenías celos de ella! ¡Muere, asesina! ¡Ah! ¿Quién eres? Un alma condenada a vagar eternamente por el mundo. ¿Quién te maldijo? Yo misma, al matar a mi hermana Alina. Fue por celos. ¿Celina? Se me niega el amor y el sol. ¡Cómo quema! De noche entono mi cántico lastimero. ¿Quién eres? Un alma con... ¿Quién te maldijo? Yo mi... Cel... Sí. ¿Sí? Envaina la daga. ¡Ha matado a mi Alina! ¡Nunca volveré a verla! ¿Celina ha matado a su hermana? ¡Lo ha confesado! Discutieron y Celina empujó a Alina. Mi amada se dio con una piedra en la cabeza. ¡Es terrible! Un accidente. Tenía celos de ella y no pude controlarme. Celina envidiaba a Alina. Estaba celosa de Julián y de su riqueza.
Hay que castigarla. Alina no ha muerto, se ha convertido en una dama del mediodía. ¡Terrible! ¡De ayudarla! No cometas ninguna estupidez. Bienvenido a mi posada, viajero. Saludos. Si estás cansado, descansa. Si quieres comer o beber, llama a mi hija. Lo haré. Ponte cómodo. Gracias. ¿Puedo ayudarte? Tengo unas preguntas. Pregunta, viajero. ¿Qué tiene de especial este poblado? Aguas turbias. Vivimos aislados. Tobias Hoffman es nuestro líder. Has de saber que nuestros antepasados vivían en la ciudad subacuática. ¿La ciudad subacuática? Las aguas del lago anegaron la ciudad subacuática. Dicen que los dioses se enfadaron por el libertinaje. Ahora viven los Bodianoi. ¿Te enorgulleces? Nos enorgullecemos del pasado, igual que de nuestra vaca galardonada. En cuanto a los vicios de nuestros antepasados, desde entonces han cambiado mucho las cosas. ¿Una vaca galardonada? Está en el corral que hay entre las casas. Es nuestro orgullo y ha hecho famosa a Aguas Turbias. Gracias por la historia. ¿Puedo ayudarte? Adiós. ¿En qué puedo ayudarte? Una cosa. ¿Sí? ¿Geralt? Se supone que tenía que encontrar a Alina. ¿Y la has encontrado? Sí. Maravilloso. ¿Está bien? Siéntate y tómate algo. Alina ha muerto. Se ha convertido en una dama del mediodía, una diablesa. ¿Ha muerto? Sé que es duro, pero no podemos dejarlo así. Si no hago nada al respecto, empezará a morir gente en el campo. Entiendo. Haz lo que puedas. Te pagaré. Será más de un penique de plata. Haz lo que tengas que hacer, brujo. Y si puedes, que sea rápido e indoloro. Lo intentaré. Creo en la razón, no en los dioses. Pero le rezo a Melitele para que Alina y yo volvamos a reunirnos. Tuve un mal presentimiento y lo rechacé. Creo que necesito tiempo para aceptar la idea de que Alina ha muerto. Geralt, ¿cómo ocurrió? Celina la mató. Probablemente por accidente. Ella también ha muerto. ¿Cómo? Adam la mató. Estaba enamorado de Alina. Perdió el control y mató a Celina. Por todos los dioses. Es terrible. Cuánto sufrimiento. ¿Qué hicieron para merecerlo? Geralt, ayúdalas. Yo me aseguraré de que detengan a Adam. Ha de responder por su crimen. Haré lo posible para que descansen las almas de las hermanas. Thank you.
¡Este lugar apesta! Otra vez, Gerald. Saludos, Abigail. Has encontrado un nuevo hogar. Me recibieron con los brazos abiertos. Su curandero murió el pasado invierno. Si quieres, te confiaré su mayor secreto. No has cambiado nada. He elaborado un ungüento especial a partir de la fórmula del viejo curandero. Hace que la piel de la vaca brille. La verdad es que he cambiado. ¿Qué te trae aquí? No creo que me echaras de menos. Necesito tu ayuda en un asunto de naturaleza espiritual. Puedes fiarte de mí. No sé cómo enviar al espíritu de Alina al más allá. ¿Esa zorra vanidosa? Se hizo con un peculiar y poderoso espejo de Nehalenia, que en otro tiempo usaban oráculos y profetas. Alina consultaba el espejo con frecuencia. Con la pregunta, ¿quién es la más bella? Sé que hay dos tipos de espejos de Nehalenia. Los corteses y los rotos. El espejo de Alina estaba roto. Si lo reparas y se lo enseñas a Alina, podrás eliminar la maldición. Gracias. ¿Qué quieres? Vengo de parte de Harnel Albañil. Es inútil. Me selló la chimenea y desde entonces o hace mucho frío o apenas se ve. Seguro que no avanza con el puente. Exacto. ¿Para qué necesita un brujo y a una bruja? Los Griggs destruyen de noche el puente que Harn tiene que reparar de día. ¿Qué Griggs más revoltosos? Sin duda ha intentado vengar si se han ofendido. ¿Algo para que se reconcilien? Recupera su tesoro. ¿Tesoro? En la cripta del campo vive otra tribu de Griggs. Son malvados y robaron la posesión más preciada de nuestros Griggs. Un arnés para gatos. ¿Arnés para gatos? Los humanos montan caballos y los Griggs gatos. Ve a la cripta, recupera el arnés y regresa. ¿Dónde está el arnés? En su capilla, que parece una escultura en miniatura de un santo como las que ponen en las encrucijadas. ¿Cómo lo sabes? Podría decirte que lo he leído en las entrañas de un pollo, pero la verdad es más banal. Un Grigg se ha enamorado de mí. Me informa de todo lo que ocurre en la zona. ¿Bromeas? Da igual. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Dónde está la cripta de los Griggs? Encontrarás la entrada en el campo. Una vez dentro, busca el santón y coge el arnés. Lo intentaré. ¿Qué quieres? ¿Por qué no vives en la aldea? Las brujas viven en las afueras, como siempre. Tienes que aceptarlo. Abigail, ¿te acuerdas de la cueva? Lo pasado, pasado está.